quería saludaros a todos sus amigos de redes sociales, colocarlos en la presencia de Dios, pedir al Señor muchas bendiciones por todos ustedes. Hoy tenemos la vida de San Nicolás Owen. Nació en Inglaterra 1550-1606, un hombre de pequeña estatura, un hombre que se dedicó al conocimiento de la fe, como cristiano fue un excelente practicante, era albañil, constructor de casas, maestro. Vivió una época muy difícil de persecución de la iglesia, hizo algunos lugares como escondites, donde pues como eran perseguidos, se escondían los sacerdotes, allí se escondían muchas personas creyentes y él nunca dijo dónde estaban. Esto le trajo rabia para en aquella época de persecución, cuando fue el Papa, el emperador Enrique VIII, él prácticamente dio la orden de encarcelar a aquellos que se defendían la fe. Obviamente él muere en el año de 1606 porque no quiere decir dónde están especialmente estos hombres, sacerdotes, religiosas, al servicio de Dios, y lo muere torturado. Hoy tenemos al profeta Daniel. Daniel está haciendo la súplica a Dios por la desobediencia que han cometido. Perdóname, Señor, nuestros pecados, no tenemos dónde, ni tierra, ni lugar donde ofrecer los sacrificios. Te ofrecemos el único lugar que poseemos en este momento, lo dice Daniel, es nuestro corazón contrito, acéptalo por todos nuestros pecados que hemos cometido y que hemos fallado ante la enseñanza que tú nos has dado. Y obviamente es una súplica de un pueblo urgido de la bendición, porque necesitan de la bendición, necesitan de la protección y están completamente abatidos por la soledad y por la presión de todo lo que a ellos los encierra, todo por nunca haber cumplido lo que el Señor ya anticipadamente les había dado a conocer. Sin embargo, el Evangelio vuelve y retoma la obediencia, ¿no? O sea, el aprender a perdonar. El hombre que le perdona, el administrador que le perdona a este siervo la deuda, pero él también, otros le deben, y él si no les perdona la deuda. Sin embargo, más adelante le dice, usted por no haber perdonado la deuda a su hermano, pues tendrás que pagarme todo. En otras palabras, hoy nos habla de la generosidad y el amor que debemos tener para con aquellos hermanos que realmente lo necesitan y aprender nosotros también a equilibrar nuestra vida para ser justos. Hay veces que se puede exigir y hay veces que no se puede. Entonces hay que tener misericordia, amor por aquellos hermanos, porque hoy puede ser mi situación, mañana puede ser de cualquiera uno de ustedes. Entonces nunca olvidemos eso, queridos hermanos, ser nosotros misericordiosos los unos con los otros. Bendiciones.